Hola, ¿qué tal? Para comenzar, mencionaremos que en este video introduciremos dos procedimientos que nos permitirán realizar de forma rápida la división de números naturales por 10, 100 y 1000 respectivamente. Caso número 1. Al dividir un número natural por 10, 100 y 1000, se eliminan tanto ceros del dividendo como ceros tenga el divisor. Veamos un ejemplo. Literal A, 450 dividido para 10. Aplicando el procedimiento, simplificamos el cero del divisor con el cero de la derecha del dividendo y nos quedaría como resultado 45. Muy bien. Literal B, 5300 dividido para 100. Aplicando el procedimiento, simplificamos los dos ceros del divisor con los dos ceros de la derecha del dividendo y nos quedaría como resultado 53. Literal C, 26.000 dividido para 1.000. Simplificamos los tres ceros del divisor con los tres ceros de la derecha del dividendo y nos quedaría como resultado 26. Muy bien. Caso número 2. Al dividir un número natural por 10, 100 y 1000, se recorre la coma a la izquierda, tantos lugares como ceros tenga el divisor. Veamos un ejemplo. Literal A, 12 dividido para 10. Muy bien, aplicando el procedimiento, como no existen ceros a la derecha del dividendo que podamos simplificar, corremos la coma un lugar a su izquierda y nos quedaría como resultado 1,2. Literal B, 421 dividido para 100. Aplicando el procedimiento, como no existen ceros a la derecha del dividendo que podamos simplificar, corremos la coma dos lugares a su izquierda y nos quedaría como resultado 4,21. Y literal C, 8,253 dividido para 1,000. De forma similar, como no existen ceros a la derecha del dividendo que podamos simplificar, corremos la coma tres lugares a su izquierda y nos quedaría como resultado 8,253. Y de esta forma se aplican los procedimientos. Espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre divisiones de números naturales por 10, 100 y 1000 como parte del curso de los números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y active las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.